Y que se estará quemando la ciudad, un edificio. Una gran nube de humo se levanta. Desde lejos se observan pequeños focos de fuego en este enorme depósito de basura. Residentes en poblados cercanos expresan que desde la madrugada de este lunes comenzaron a presentar. El vertedero de Duquesa es el receptor de basura más grande del país y donde son depositados todos los desechos sólidos de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional. Hemos estado respirando humo durante varios días. Y aunque nunca he sido una persona con gran preocupación ecológica, recientemente me ha surgido una gran inquietud. ¿Qué es lo que estamos respirando? ¿Dónde termina esta basura? ¿Qué es lo que acaba en los ríos? ¿Qué es lo que acaba en los mares? ¿Y de dónde sale todo este problema? Ya. ¿Qué tiempo tú tienes haciendo esto? 20 años. ¿Y qué es lo que tú me encuentras valioso aquí? Los metales, los hierros, aluminio, el plástico también, pero sí. No es para mí. Eso es otro tipo de personas que lo buscan. ¿Se gana bien? Dependiendo, hay días que se va mal, hay días que se va bien. ¿No te afecta el olor, la situación, la incomodidad? Le afecta a uno, pero uno trata de... Tú sabes que el cuerpo, con el tiempo, se hace inmune a las infecciones y a las cosas. Y uno trata a veces de vacunarse y etcétera, sí. ¿Entiendes? Y de desintoxicarse el cuerpo. Hay que tener una temperatura de arriba abajo para que te afecte lo menos posible. ¿Cómo está Narla? Muy bien. ¿Cómo está José? ¿Qué tal? Venga. ¿Qué se supone que pasó en ese incendio? Nosotros creemos que hubo manos criminales, enemigas de esta administración, porque aquí se afectan demasiados intereses aquí. ¿Cómo cuáles? Aquí tenemos recicladores, que realmente no son recicladores, sino recuperadores de materiales. Y si tú tomas una medida que pueda afectar a ellos, ya tienes un enemigo ahí. Aquí hay personas que viven del vertedero, empresarios del reciclaje y demás. Que cualquier medida que tú tomes también puede afectarlo. Bueno, pero estamos viendo capas de basura. O sea, háblame un poco sobre los vertederos. O sea, es un vertedero a cielo abierto. Este es un basurero semicontrolado. Es el vertedero más grande de la República Dominicana. Aquí se reciben diario de 3.900 a 4.000 toneladas de basura. Pero la República Dominicana en su totalidad tiene 358 vertederos. El problema de la basura en la República Dominicana hasta el año 95 no era un problema. Porque la República Dominicana, el salto que ha dado es exponencial del 95 para acá. En el 95 aquí se generaban 2 millones de toneladas de basura. Se triplicó, nos agarró de sorpresa, se salió de control. Entonces ya ha llegado una situación
que ya el primer problema ambiental de la República Dominicana es este. Pero Duquesa no es la responsable de ninguna de la contaminación que hay en el Gran Santo Domingo ni en la ciudad. Hay que buscarla por otro lado. Pero ¿y todo el incendio que hubo? Eso cayó en todo Santo Domingo. O sea, eso definitivamente es una contaminación. Claro, pero ha habido incendios en todas partes del mundo. Igualito o peores que este. ¿Pero lo justifica que hay en otra parte del mundo? Son accidentes. ¿El lixiviado del Duquesa no llega a ningún cuerpo de agua? Bueno, no llega. Si hay un ciclón, puede ser que llegue. Pero es mentira lo que dicen que estos cuerpos de agua llegan allá, porque por aquí no pasa ninguna cañá, ni pasa ningún riachuelo. ¿Y este lixiviado que está aquí? ¿Podemos verlo? De la basura, claro. ¿Y a dónde va ese? Quiera. Allá la laguna del lixiviado. ¿Y esa abajo. Laguna no tiene ningún desahogo ni...? No. Decidimos seguirle la corriente al lixiviado. Y lo que descubrimos no fue precisamente lo que nos dijeron. Si usted va al vertedero de Duquesa, usted puede ver que está en la cuenca del río Isabela y que todo el lixiviado que se produce cuando llueve torrencialmente sobre ese gran cúmulo de basura genera un líquido de color oscuro, maloliente, altamente tóxico. Todo ese lixiviado que sale del vertedero de Duquesa entra por una cañada hasta el río Isabela. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 100 millones de veces más carga bacterial de lo que nos permite la normativa ambiental. De ahí que lo que sale del vertedero de Duquesa es una sustancia altamente tóxica, altamente contaminante del suelo, del subsuelo, de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas. Y esto necesita urgentemente una solución de fondo. Esto sigue. Terminamos en el río Isabela. Una buena parte del lixiviado que está en Duquesa sigue corrientes que terminan en nuestros ríos. ¿Y cuál es el mayor peligro que tienen todas esas casas? La contaminación. Contaminado. Aquí todo lo que nosotros respiramos es contaminación. Contaminación total. Mire, yo estoy, ahora mismo estoy yo operado. Usted ve que yo no puedo hablar bien. He operado. Estoy de... ¿Qué le pasó? De tiroides. Y así tengo unos niños con vacío. Y casi todos los niños están con un lote de alergia. ¿Qué es el lixiviado? Bueno, el lixiviado es una especie de jugo maldito. Si alguna vez has visto un camión compactado de basura pasar frente a tu casa y va chorreando un líquido apestoso bastante desagradable, eso es más o menos una muestra de lixiviado. Imagínate eso multiplicado por cientos de camiones, concentradito ahí con la lluvia y el agua que la drena, todo ese caldo baja por la cañada o se infiltra por el subsuelo hasta el río. En un proyecto formal, eso tiene que ser tratado antes de ir al río. Aquí va directamente, como lo puedes ver. ¿Y cómo pasa? ¿Por el subsuelo? De dos formas. Si ves aquí, justo aquí al lado, lo ves en forma de charco, viene como una cañadita. Y viene directamente de ahí, de la basura. De la basura, que tiene como un drenaje hacia el río. Y la otra forma es que se infiltra por el subsuelo. ¿A dónde termina? O sea, estoy viendo un reguero de basura que está llegando tanto en lixiviado como plástico. El río incluso está todo contaminado. ¿A dónde desencadena? El río Jima es un afluente del río Camú. El Camú es un afluente del Yuna. El Yuna desemboca en Samaná. Prácticamente todos los plásticos que aquí se arrojan terminan allá. Ese lixiviado se va diluyendo a lo largo del río, pero esa contaminación necesariamente termina en el mar, en la bahía de Samaná. Pero la parte más dramática que tiene esto es que ahí es donde están las principales áreas de pesca, muy especialmente de cosas como los camarones que llegan a las mesas de millones de personas. Que podemos ver que esta crianza de camarones, por la contaminación ambiental, podemos ver que se están perdiendo millones y millones de camaroncitos, véanlo, mírenlo. Millones y millones. ¿Qué tan largo es esto? Bueno, si la playa tiene 15 kilómetros, hay 15 kilómetros. Hay 15 kilómetros de camarones muertos.
Hay una tradición muy recurrente de nuestro país de que la basura se colocaba cerca del agua, sea del río o sea del mar, para que sea el agua y el río quien se la lleve y la desaparezca de la vista de la gente y más o menos tengan su conciencia tranquila de que ya desaparecieron la basura. Eso es una costumbre ancestral desde la colonia. Lamentablemente, en muchos lugares como en este, todavía no lo hemos podido superar. Este es el río Jacagua. El río Jacagua es muy importante para Santiago. Esto es un botadero. Él es en sí mismo una correa de transportación de residuos. Todas las cañadas que conectan con él en la ciudad desembocan en el Jacagua, que apenas a 300 metros de aquí desemboca a su vez en el Yaque. Y mira, ahí hasta ganado comiendo de la basura hoy. Para la gente eso es como una magia. Tú tiras la basura y al otro día no está. Si el río baja crecido, si mañana viene una lluvia fuerte, todo eso que tú vas ahí va a desaparecer y no va a estar, y va a terminar allá en Montecristi, entre los mangles, o en Punta Presidente, o en los cayos de los Siete Hermanos, va a terminar flotando en el mar toda esa basura. Y para el ciudadano que la tiró, no, se fue de su vista y con eso resolvió su problema. Termina en el río Sama. Aquí, por ejemplo, en el río Sama hay 200 cañadas, no una, como Villa Duarte, que es la peor que vamos a pasar. Hay 200 cañadas. ¿Y qué es lo que es una cañada? Es un mini camión de basura. Viene desde barrio muy, muy apartado, donde la gente terminó la comida o terminó de la bebida. No pasa un camión de basura, no hay sanciones y consecuencias. Pa, la tira en la cañada. Sí. Y la cañada, entonces, todo viene aquí. Mira, por ejemplo, toda esta sobreproducción de lila es producto de la contaminación. Sí. Claro. Aquí todas esas lilas se chupan el oxígeno y se... Mira cómo está esto. Eso no es normal. No. Es que la lluvia desde el río Isabela y todo lo que había más para atrás las trajo y busca salir de alguna manera. Este es un cuello de botella. Hace 60 años nosotros teníamos la leche en botella de vidrio, los refrescos en botella de vidrio, la comida en apenas cosas muy sencillas. Pero vamos a enfocarnos en los dos productos que son más abundantes. ¿Y cuáles son esos? Las botellitas y el foam. Esos son los más abundantes. Entonces hay que hacer una estrategia con los industriales, con el gobierno, que son los dos actores principales. Y la sociedad civil, no nos podemos quedar con la boca cerrada, no nos podemos quedar como con los brazos cruzados. Tenemos que motorizar el cambio que se está dando a nivel mundial. Corechán, lo que más veo sobre todo es mucho plástico. ¿Qué opinión te merece el plástico? Claro, el plástico está inmiscuido en todo el sistema productivo y en todo el sistema de servicio. Todo viene envuelto en plástico. Por eso es que yo digo que los plásticos hay que amarlo y quererlo, porque le ha dado comodidad a la humanidad. Si te montas en un carro, todo es plástico. Lo que tienes en la puerta, todo es plástico. Si no hubiera plástico, ¿en qué tú llevarás la botellita de agua? ¿Andarás con un vaso guindano? Sí, ¿por qué no? Antes hacía así. Y tú vas a tener capacidad para producir los 10 millones de vasos que tú tienes que producir diario. No, porque no sería desechar el vaso, sino usar el mismo y reusarlo y reusarlo. Pero, mi amor, eso es imposible. Hace falta la ley. Entonces, nuestro país es de punta, es el líder de la región en el muelle, de los muelles, sin contar el de Panamá, de los muelles, en zona franca, en turismo, en servicios, pero en lo que es basura, estamos en la edad de piedra. Nosotros tenemos más de 350 botaderos a cielo abierto. ¿Y por qué? Porque hay como una mafia de que tú eres el responsable, no, tú eres responsable, no, tú eres responsable. Nadie es culpable de nada. Nadie paga. Tú vas a cualquier pueblo y tú le dices a los alcaldes, mire, pero cobre. No, me botan de aquí. La gente cree que la basura no es para pagarla. Entonces, eso se vuelve un círculo vicioso. Si tú no pagas, ¿qué servicio tú puedes recibir? Mira lo que pasa con estas comunidades que están en las riberas. No hay manera que un camión de la basura llegue. Entonces ellos hacen botaderos improvisados, como no hay sanciones, lo van poniendo ahí para que cuando venga el agua se lo lleven. Ese es el camión, ¿verdad? Ahí tiene que haber una gestión con la alcaldía, donde esas personas que no tienen acceso a que se les recoja la basura, se le pongan tanques en un sitio fácil accesible, y el que no cumpla con eso,
por salud pública tenga cierta sanción. Por eso que es difícil uno entrarle al saneamiento, porque los costos son gigantescos y hay un costo político. ¿Se va a ver? ¿No se va a ver? Claro. Y tú sabes que los políticos necesitan invertir en puentes, en teleféricos. Cosas que se vean. Cosas que se vean. El tema medioambiental está regulado en la República Dominicana por la Constitución, en primer lugar, de 2010, que estableció que la protección del medio ambiente es un derecho y es un deber. Pero esto viene desde el año 2000, cuando se aprobó la ley 6400, que es la ley marco, que es la ley de medio ambiente y recursos naturales. Entonces, esa ley manda unas leyes sectoriales. Esas leyes sectoriales básicamente son 4 o 5, pero una de ellas es la ley de agua, que es muy importante, y la ley de aguas residuales también. Manda la ley forestal, que, la ley de residuos sólidos, así se llamaba, y manda también la ley de áreas protegidas. De esas leyes, la única que se ha aprobado hasta ahora es la de áreas protegidas. Y en cuanto a la ley de residuos sólidos ayer. Ya pasó. Pasó en primera lectura y ya el martes va a segunda lectura. De ahí se va al Senado. ¿Y qué es lo que hay que corregir? Hubo uno de los transitorios que hablan del fondo. Extraviamos un párrafo, la muchacha escribiendo. Y entonces no tiene sentido lo que quedó. ¿Y eso se extravió? Se nos extravió lo que quedó diciendo: a los 60 meses después de promulgada la ley, va a iniciar un programa de concientización, o sea, de prohibición. ¿Y cómo se extravía eso tan? No, en la escritura. ¿Y por qué se quitó? ¿Por qué entiendes tú que se quitó? Bueno, se alega que fue un error quizá o algo. En fin, es que pudimos detectarlo. Ustedes saben que este es un proyecto que envuelve muchos intereses. Ahora mismo tú conversas con los legisladores que pertenecen a la Comisión de Medio Ambiente, a las comisiones de medio ambiente, y te dicen que es precisamente del Poder Ejecutivo de donde está viniendo la mayor presión para que la ley no contenga las medidas restrictivas que debe contener y que permiten disminuir la generación de todos esos desechos sólidos, y que han sido eliminados en todas partes del mundo prácticamente, y que aquí se siguen produciendo con total impunidad. 20 quintales de FOM, usted carga 3 patanas. Y esos son mucho más peligrosos que la funda plástica. Pues esos son los que hacen volumen y son los que invaden y más llenan y más. O sea que... Y no hay razón para decir que no lo podemos prohibir. Aquí hay que atreverse, porque esto es un desastre. Ustedes han ido al malecón, da pena. Tú vas a Lozama y eso da pena. Tú vas a la costa norte y eso da pena. Nuestras playas dan pena. Y todos son vasos plásticos, foam, botella. Y todo lo tiramos en el primer sitio en que nos encontramos. Entonces aquí hay una responsabilidad colectiva. La basura nos ha invadido de pronto. Y quizás fuimos una comunidad rural que el 70-80% de nuestros residuos eran orgánicos. Muchos los reutilizábamos, pero en la medida que ha cambiado la composición de la basura hacia el plástico, el cartón, el vidrio, toda la industria tecnológica nos ha atrapado. No generamos una forma de manejar apropiadamente esto. Y hoy estamos como impactados por el impacto que tiene la basura en nuestra vida. Esto cada día está igual y peor. No hay nada mejor. La pesca está dificilísima. Ya la contaminación y el mal uso de la pesca han destruido todo. No tenemos nada que buscar, hermano. Es esta mañana y mira qué pasa, no tenemos nada. Consternados ante la magnitud de este problema, decidimos justamente explorar de cerca su impacto en nuestras aguas, nuestra biodiversidad, nuestra gente. Y lo encontramos hasta en los rincones menos pensados. Ah, bueno.
estos desechos que tú ves acá, ¿qué tiempo tienen flotando? Esos plásticos en el mar tienen una alta duración, pero esos desechos no lo produce el mar. Esto es alga, esto lo produce el mar. Esto y sí. eso es arena, eso se convierte en arena. Pero mira qué pasa. Mira, un galón de aceite, un galón de cloro, y esto que es lo que no se convierte en arena. Y los peces lo usan como si fueran alimento. Y se lo comen, pero no hay digestión. Nosotros sabemos seguro que ya no hay digestión en el pescado para el plástico. Aquí hay zapatos, potes, soga, aquí hay de galones, todo. Potes de pintura, guacales, canato, muñeca. Tendrás que peinarla y bañarla un par de veces. ¿Qué te parece? Jaina es un municipio muy antiguo, muy antiguo. En el año 1940 apenas tenía 6.000 habitantes, pero el gobierno de la época, encabezado por Trujillo, decidió construir en Jaina un ingenio. Y la construcción de ese ingenio jaló población, generó migración interna. Y Jaina, del 1940 al 1990, cambió de 6.000 habitantes a 124.000 habitantes censados. Gringo tiene en su parte, pues al sur, la playa de Ñagá, un antiguo manglar que hoy, por la colmatación de población que hay en Jaina, se ha convertido en una laguna de aguas negras y una laguna que arrastra basura y plástico hasta acá, hasta el litoral. Es bueno decir que Jaina es el punto industrial más importante del país, el más importante, en donde está concentrada una elevadísima cantidad de producción de energía eléctrica, en un espacio de terreno muy, 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 muy escaso, muy pequeño. Jaina apenas tiene 39 kilómetros cuadrados. En Jaina se producen alrededor de 20 toneladas de basuras diarias. Ya cambiamos en tres oportunidades el vertedero donde se tiraba la basura, con el agravante de que el primer vertedero era contiguo a un arroyo. Toda la basura que se lanzaba ahí, cuando había lluvias y crecimientos, el curso de agua los arrastraba y el sistema de cañada lo traía, ¿verdad?, hacia la zona del litoral. La playa está llena de basura y hoy, en el día que estamos aquí, pudiera parecer que está un poco limpia. Está mucho peor. En nuestro país ahora mismo, en la mayoría del país, a estos platos de foam, que es una forma de plástico, la gente le llama plato higiénico. O sea, la gente incluso lo ve como algo positivo, como algo limpio, como algo moderno. Y yo he ido a hogares, sobre todo en zona rural, que en vez de servirte en el plato de loza que ellos comen, te dan plato higiénico, como un gesto de hospitalidad. En el tiempo que tú tienes viniendo a Mosquea, esto ha empeorado. Cada vez más plástico, más productos distintos que se añaden al cóctel que vemos aquí. O sea, porque también una tendencia nacional, cada vez tenemos más productos que quizá antes venían en cartón, como la leche, o que venían en vidrio, como la malta o los refrescos, y ya todo es plástico. Y eso yo lo comienzo a ver inmediatamente. De que hay una empresa grande que cambia de envase, te digo, dale un mes para que me aparezca en la playa, indefectiblemente lo encuentro. Entonces, esto es como un muestrario de todo eso que nosotros tiramos allá. Y yo creo también que hay que apoyar a la gente. O sea, a veces que no tenemos opción. O sea, tú quieres comprar leche y ahora no hay muchas opciones fuera de plástico. Tú quieres comprar un refresco, agua, no hay opciones fuera de plástico. Los huevos están viniendo en plástico. Entonces, también yo creo que hay que poner presión sobre el lado de la producción de plástico, no solo victimizar al consumidor. Y en un pasado hubo productos que sido el asbesto, por ejemplo, que sabemos que es altamente cancerígeno, o sea, si era un problema de economía, económico, ese material. Bueno, se buscó otra alternativa y hoy no tenemos asbesto, el plomo, el DDT, él es en realidad uno de los insecticidas más baratos. Se prohibió y ahora hay otros insecticidas que cumplen el mismo papel, pero hasta que no hay una regulación que nos fuerce a cambiar, el mercado no lo va a hacer por sí solo.
plástico, cuando se expone a los elementos, se fragmenta en partículas y se considera microplástico lo de menos de 5 milímetros. Entonces, cuando se exponen a los elementos mecánicos, las olas, el viento y el sol, lo va descomponiendo de acuerdo a su composición. Algunos duran más, se va tostando. De acuerdo al tiempo, puede durar unos cuantos días, otro en llegar a ser microplástico. Después del microplástico, le toma miles de años a la naturaleza poder reciclarlo. El microplástico lo que hace es que se introduce en la cadena alimenticia, pues muchos organismos en el mar, pues chiquitos, se lo confunden con comida y eso se va acumulando. Los peces grandes se comen a los chiquitos y por eso muchas veces en los peces que se consumen estamos absorbiendo toda esa toxina y todos esos químicos que producen en el microplástico. Las tortugas marinas en República Dominicana están en peligro crítico de extinción. Tenemos 5 especies, de las cuales 3 anidan, y todas ellas están en peligro de extinción. Lamentablemente, lo que la ha llevado al peligro de extinción es el ser humano. Esta tortuga está anidando aquí, en Playa Guivia, en el malecón de Santo Domingo. Significa que esa tortuga nació en esa playa y ya llegó a reproducirse nueva vez. ¿Y por qué ella no puede ir a otra playa? No, mira, eso, ella nació en esa playa y su instinto le dice que en esa playa ella tiene que desovar. Es lo que los técnicos o los científicos le dicen, filopatria, fidelidad a la playa donde ella nace. Ella ha recorrido unas 400 millas náuticas para desovar en esa playa que lamentablemente hoy está llena de plástico. ¿Y qué edad tiene? Ella alcanza la madurez reproductiva después de los 20 años y ese animal debe oscilar entre los 50 años de edad. ¿Tú crees que haya cambiado algo esa playa de definitivamente, la infraestructura fija, el concreto, la cantidad de plástico, no era lo mismo ni siquiera hace 10 años, imagínate hace 50. Representa un milagro porque de 1000 tortugas nacidas, solamente una llega a la adultez. Y si esa llega a la adultez y es hembra, vuelve a esa misma playa donde desovó. Yo la quiero conocer. Vamos, tiene que estar pendiente porque tan pronto yo vea el punto que ya se está acercando a la costa, yo te llamo y tiene que dirigirte de una vez a la playa. Okay. Porque es algo medio es rápido y breve, sí, un poco predecible. Tenemos 5 millones de metros cuadrados aquí de naturaleza, de verde, de salud ambiental, pero tenemos algunos de los pequeños problemas por el mal manejo de los desechos sólidos, que es la cañada que nos pasa en el centro del parque. Es algo que no podemos controlar y que nos preocupa sobremanera. Estos desechos que tú puedes observar se generan en los diferentes sectores que están frente al Parque Nacional Mirador del Norte y vienen a caer precisamente en el centro de dicho parque. El 75% de las aves habitan o cohabitan en este Parque Nacional Mirador del Norte, de todo el Gran Santo Domingo. Y por eso tiene una importancia de sobremanera.
es un pulmón que te ayuda a decontaminar lo que normalmente generan las grandes ciudades, porque nosotros hemos limpiado esta cañada aproximadamente 8 veces en lo que vamos de gestión, que tengo 1 año y medio de gestión, pero todos los días vuelve el mismo problema. Cada vez que tengo 2 días sin recoger o sin limpiar el área, pasa esta situación. Nosotros hemos dicho que nosotros estamos botando más de 100 millones de pesos a la basura mensualmente. Te lo digo porque Santo Domingo Norte, sí, mensual, genera 600 toneladas de desechos diarios. De esas 4.000 y tanto que entra al vertedero Duquesa, 600 son solamente 600. Todavía quedan 3.400 que hay que buscarle qué hacer. Pero esas 600 son del municipio Santo Domingo Norte. O sea, un pedazo de la capital. Es correcto. Entonces, el 30% de esas 600 toneladas son de material reciclable. Si tú calculas de 600 toneladas, el 30%, estamos hablando de 180 toneladas diarias de producto reciclado. Ese producto reciclado se vende por contenedores, que tienen un promedio de 20 toneladas cada contenedor. Esos contenedores tienen un precio promedio de $6,000. Si tú multiplicas los 9 contenedores que dan 180 toneladas, porque es dividido entre 20, te dan 9 contenedores por $6,000, estás hablando de $54,000 diarios. Que te da aproximadamente 2.6 millones de pesos diarios, que te da casi 80 millones de pesos mensuales que estamos botando a la basura. Bien, en este momento nos encontramos en lo que es el río Caño Hondo, uno de los pocos ríos que podemos ver de manera superficial dentro del Parque Nacional Los Altices. Este río tiene casi aproximadamente unos 2 kilómetros. Bordeado en sus alrededores, tanto de la parte izquierda y derecha del mangle rojo, su nombre científico es Rhizophora mangle. El rojo tiene 3 tipos de raíces: las raíces primarias, que son las que se van hacia el fondo de la tierra, las secundarias, que son esas que ustedes ven así, como en forma de zancos, y las aéreas, que son esas que vienen de arriba hacia abajo. Juegan un papel muy importante. Lo especial de Los Altices es su geomorfología, su formación rocosa. Está compuesta por islotes y mogotes de roca caliza que tienen muchos huecos hacia abajo. Como y eso, huacal. Ajá, como un huacal subterráneo que alberga toda esa agua. O sea, ustedes han escuchado que el Yuna se inunda. Sí. Cuando el Yuna se inunda, todas esas comunidades que tienen esos vertederos abiertos se inundan también, lo arrastra hacia el río y toneladas de desechos vienen a Los Altices. ¿Pudiera haber plástico ahora mismo? Toneladas, millones de toneladas, estoy completamente seguro que sí. Los Altices tiene 58 cayos, son los que están dentro del litoral costero, y podemos observar las aves de costa. Aquí podemos ver la yaguaza, podemos ver el cracra, el martín pescador, diferentes especies de garza. Tenemos la garza azul, el cazón cenizo, la garza real, el chicuí, el bubí, que podemos verlo dentro del litoral costero. Esta es una de las tristes realidades que viven las áreas protegidas y que viven las costas de nuestro país por el mal manejo de los desechos sólidos. La poca conciencia, la gente lanza los desechos en la calle, de las calles se van a la acera, de la acera se va al caño, del caño al río y del río al mar y el mar a los océanos. Y nos encontramos con esto, que se convierte en una gran cantidad de plástico y es terrible. Aquí podemos encontrarnos con casi un kilómetro de terreno. Del otro lado hay 2 kilómetros más aproximadamente que llegan hasta el Bajo Yuna. Y todo es esta misma realidad que estamos viendo aquí. ¿Y todo es así? Todo es así. Hola. ¿Qué tal? ¿Aquí estamos? Bien. Bueno, ¿qué tal? Sí. Todo esto se puede reciclar. Esto, a través de Parley, podemos hacer telas y materiales para hacer los tenis. Son todos zapatos de suelas de bebés, de niños, suelas.
Esto es de lo más peligroso que hay para un lugar como este manglar. Estamos en un estuario donde sale el río al mar y es un lugar de... es un hábitat para todo tipo de especies que vienen a traer a sus hijos. Es un lugar crítico para la biodiversidad. Y esto está lleno de pesticidas. Y los agricultores no están teniendo en cuenta el hecho de que esto puede matar todo ese manglar. ¿Y con esto qué se puede hacer? Esto es plástico de alta densidad, HDPE. Esto también se puede reciclar 100%. ¿Y qué se pudiera hacer, por ejemplo, Carmen, para controlar que esto no llegue? ¿Qué tú sugieres? Pues lo correcto sería hacer programas de educación y que cambien las leyes, que no sea legal botar esto dentro de un río. Que la gente que compra esto, que lo tengan que devolver a la misma gente que se lo compraron. En República Dominicana todavía no hemos llegado al punto donde la ley nos apoya, donde la ley dice están prohibidas las fundas de plástico, está prohibido la funda de sí. la botellita de plástico, pero el tema es que ya no podemos producir más plástico virgen. Con la cantidad de plástico que ya hemos producido, ya no necesitamos más. Y la producción del plástico ha estado subiendo exponencialmente desde los años 50 hasta ahora y estamos ya en un punto que más, no podemos más. Parley for the Oceans is a new form of an environmental organization where we don't believe in protest. We believe in solutions. We believe in creativity, collaboration, and eco-innovation, assuming that all the environmental issues we are facing today are caused by an economic failure. I wouldn't demonize plastic. Plastic definitely had its time, and it allowed us to grow. And the growth of our population on this planet is also the problem, because we can't expect that we make something and we just toss it away and it disappears. We're coming from a time where it was all about proving how smart we are, all about exploring new technologies, and scientists, designers, entrepreneurs were always anxious about failing. So you would always consider what could happen if you fail, but you would not consider what would actually happen if you succeed. There was no prediction of what would happen to the planet if plastic would be such a success as it became. Plastic is a superstar of a design failure. And every piece of plastic ever made is still somewhere on this planet. People who make the decisions for materials, for products, mostly live in big cities. They're very, very far away from the problem. They're often not even witnessing the damage that their decisions cause. We decided to work with small island development states like the Dominican Republic out of a very simple reason. They stand for paradise. They stand for an old idea of a way. I can afford to step out of my city life, buy a ticket, and escape to a place where I don't see any damage, I don't see any distraction, and I just enjoy my life. Every place I visited, every island I went to, every depth I was diving, plastic was there first. And that shows you that this material is uncontrollable. I don't believe that mankind is stupid enough to kill itself. And right now, this is what we're doing. Dígame, ¿cuál es su nombre? Luisa Rosario. Y dígame, explíqueme algo sobre esto. Eso fue después que esta mañana hicimos un piquetico para allá abajo porque no nos quieren dejar trabajar. Y ahora resulta que estamos en la casa porque ya no hubieran oído a nuestro horario de trabajo porque no nos quieren, no nos meten camiones para acá, no hemos podido trabajar. Y tuvimos que venir huyendo porque cuando vinimos todo esto estaba prendido. Este es el camino de entrar al vertedero de refresco para entrar a la fábrica. Y está todo huyendo. Y mira cómo está esta doña cargando un cubo de agua para echarle a la orilla para que no se le queme los pocos. Mira aquel señor cómo está sacando. ¡Ay, ¿Y qué consecuencia puede traer? No estamos ahogando porque yo vivo ahí bajar y de vertedero. Y no sé, los niños tuve que sacarlo de ahí y mandarlo para la abuela porque se me están ahogando. Esta es doña Marcia, me dice. Doña Marcia es una de las recicladoras tradicionales de Rafey. Ella tenía un negocio mucho más amplio. En el último fuego lo perdió todo.
Están reciclando aquí ahora de manera informal. Sí. En teoría no hay nadie sacando basura del vertedero que no sea las empresas, pero en la práctica siempre se da que de algún modo la gente busca la manera de ganarse la vida. Porque ellos entran de acechón y ya. ¿Cómo de acechón? Claro, de noche, porque Abel Martínez tiene eso lleno de seguridad y entonces de día no le permiten entrar. Hay seguridad ahí. Entonces lo que ha cambiado es que el rol del obuso de que era antes de día, ahora es de noche. Sí, ¿por qué? Usted es el presidente de la Asociación de Recicladores. Sí. ¿Qué tal? Ah, pues somos tocayos. ¿Cómo que se arriesgan? ¿Por qué? Sí, no, porque arriesgándose, porque ellos entran de las 10 para, de las 10 para adelante, cuando los guayas se van, entonces entran los buzos, entran un parque a recoger, sacan los faldos, lo amarran, luego lo cargan de allá, lo traen a la caña y nosotros lo cargamos de ahí para acá. ¿Y de hace cuánto está pasando eso? Pues, tengamos casi más de un año en eso. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No, porque el síndico no quiere que nosotros trabajemos, porque él no... O sea, él la imagen de nosotros la puso por el suelo. Cuando incendiaron, entonces ya no había otra alternativa que no fuera sacarlos de allí. ¿Y ustedes eran los que quemaban el basurero? ¿Ahí cómo va a ser? Esa candela nosotros siempre sospechamos de la autoridad de Abel Martínez, que era por orden de Abel que el basurero se incendiaba, porque él quería sacarnos como diera lugar. Y la única opción que dejó yo para sacarnos fue tirándonos por el suelo. Vea, yo perdí todo lo que yo tenía. Yo quedé endeudada en el banco y con todo el mundo. Nuestro personal de seguridad no se atrevía muchas veces a entrar porque le caían a tiros. Le caían a tiros. Lo bueno de todo esto es que nosotros logramos sacarlo sin que existiera el primer herido. Cuando de la alcaldía vinieron a darse cuenta de que existía reciclaje, ya nosotros teníamos toda una estructura. Todo ese trabajo que se venía hecho, viniendo haciendo desde 2008 con Cerulle, todo eso fue echado al olvido y de un momento a otro, de una manera agresiva, nosotros no queremos recicladores aquí, se van. No se quieren ir, fuego contra todas las personas que habían ahí, incluso no sé todavía cómo, nosotros mismos a veces nos sentamos a chechar acerca de lo sucedido en el veterinario, cómo es posible que entre tantos disparos no salió una persona muerta. Yo estaba ahí arriba y él me dijo que salga, yo me iba y me largué un coco y después me dijo, va para abajo, rapa su madre. Y dije, rapa su madre es usted, le dije. Y dije, espérate entonces, y me dio, buf. ¿Te dio dónde? Ahí. ¿Y siempre actúan así? ¿Eh? ¿Siempre andan así ellos? Sí. ¿Y qué tú estabas buscando para allá arriba? Trabajando. ¿Y qué edad tú tienes? 3. Que hay millones y más millones que hay enterrado en esa basura. Por no dejar que los pobres vivan. ¿Cuántas de esas toneladas realmente se recicla? No la del futuro, la de ahora. Entran 600, ¿verdad? 500, me dijiste entre 500 y 600. ¿Cuántas de esas que se procesa aquí termina siendo reciclada? Vamos a hablar lo que tú me estás hablando. ¿Qué es el reciclaje para ti? Ahora yo te lo pregunto. Lo único que no se va a reciclar es el 15%, eso que está ahí. Después todo lo otro se va a reciclar. El 85% de lo que entra aquí, ustedes lo están reciclando. Muy pronto se va a reciclar. Ah, no ahora. No, pero. ¿Y ahora cuánto? Estamos reciclando el 20%. El 20%. Sí. Cuando tú vas a lo que hoy se llama Santa Lucía, que se llama Barrio de las Moscas, tú te encuentras con abuelos, personas de 50, 60 años, que te dicen, sí, yo empecé a reciclar aquí hace 40 años, cuando la palabra reciclar ni siquiera era un concepto válido en este lado del hemisferio. Ellos, ¿qué era para ellos reciclar? Bueno, que en un día se metían ahí entre esa basura a bucear literalmente y podían ganar el sustento de su familia. ¿Cuánto antes de Silpen Global los buzos reciclaban? En lo que tiene que ver con recuperación, o era mayor, o en el peor de los casos, igual a lo que estamos recuperando hoy por hoy. Nuestro recorrido nos enseñó la dureza del problema basura para quienes viven de ella y las tensiones socioeconómicas detrás del reciclaje a gran escala. No conseguimos saber cuál es la cantidad real de desechos que reciclan, ni sabemos si llegan a reciclar más que los trabajadores informales. Pero hay que reconocer que Silpen Global está creciendo y la alcaldía está jugando un rol fundamental para mejorar la situación, a pesar de que es un modelo cuyo impacto social no debe ser eludido.
Nuestro recorrido nos enseñó que el problema de la basura no conoce de fronteras. Por eso, emprendimos un viaje al otro extremo de la isla. It's a very crowded city. How many people live here in Port-au-Prince? Oh, 5 million people. 4 to 5 million people, yeah. And that's 50% of the whole country's population live in this city. Yes. Se dice que casi, por ejemplo, en la comunidad de Puerto Príncipe hay más como de 5.000 toneladas de basuras, como diariamente, ¿no? Como casi 40% han recogido como por la comuna o el sector privado como unos 20%. Siempre hay 40% que quedan como en las calles, ¿no? Eso es un problema serio. Se va a venir a filmar un poco mal de Haití y hablar mal de Haití. Haití es el país y dentro de la República Dominicana es el país. Hay un bel côté bárbaro, la República Dominicana muy lindo. Igual, Haití tiene un bel côté. Hay un côté de Zacadé, de Labadi, de Peyou Lené, de Poissali, y. Muy bien. Si que nous venons à filmer un bagage pour l'île entière, montrer le monde, voilà, le monde qui a fait pour bio, il n'y a pas de responsabilité. Ok? El hombre qui busca mucho el dinero, il n'a fait nada pour este problema. Pour l'île toute, Haïti et République Dominicaine. C'est pas éliminer le plastique là, non, parce que le plastique là, il y a un service libre. Mais c'est comment pour faire le recyclage plastique là. Okay? C'est pas éliminer entièrement parce que. Il y a un service là, mais c'est recyclage. Les gens qui ont fait propre dans le plastique là, après, il faut qu'ils aient acheté le plastique là. C'est. Beaucoup de plastique là qui vient de la République Dominicaine. Totalement. Si. La isla pertenece para dos países, Haití y República Dominicana. Si existe como un problema de basura, un problema de insalubridad, por ejemplo, a nivel de Haití, la insalubridad puede causar como daños también a la República Dominicana, porque la mosca no tiene frontera, ¿no? Una mosca que viene de Haití va a pasar directamente a la República Dominicana y puede causar como muchos daños, ¿no? El gobierno de la República Dominicana tiene que cooperar con Haití, porque no hay ningún interés que Haití llegue a ser o que se transforme en un país sucio. Eso molesta, ¿eh? Eso molesta porque sí. La isla debía tener como, en la época de mundialización, tiene que tener como una vista, una visión más grande. Hace falta una buena cooperación. Entonces, los gobiernos tienen que sentarse para ver lo bueno y lo malo para la isla. Son dos países, una sola isla. Tenemos que entenderlo bien. Mira, Nashla. Eso es una marca dominicana. Es un plástico que es producido en República Dominicana y que viene hacia acá. Pero el FONS está prohibido aquí. Y encima está prohibido, o sea que de alguna manera entra y podemos, o sea, esto evidencia que es un problema de la isla, pero que República Dominicana tiene mucho que ver. Yo no creo que ni siquiera estamos pisando arena, o sea, no hay arena. Mira dónde termina la goma de un carro. ¿Qué puede pasar en esta isla en 10 años si no hacemos nada y seguimos como vamos? Con respecto a la basura. Lamentablemente eso no podría ocurrir. Y si uno está viviendo como en República Dominicana, dice que es un paraíso y Haití es un infierno. Sí. Es una tontería, ¿no? Porque no se puede como compartir infierno y paraíso. Normally,
After drinking from the plastic bottles, usually people just drop them on the ground, and the collector like this guy here goes around and picks them up and brings it to one of our collection centers. The collection center here is like a plastic market. We have incentive inside the collection center, and you can bring plastic. Once you bring plastic to our collection center, then you're eligible to get any one of the sensitive that is inside the collection center. But of course, most people prefer cash hand to hand. Es horrible, eso sí. Oh, Dios mío. Let's stop here. Looks like the end of the world, right? Is this like this every day? Every day. What are doing exactly these people? They are collecting plastic water. And I can see communities around here. So people live around this area? Yeah, yes, for sure. Son capas. Mm-hmm. Yeah. You're here? It's a very beautiful area, but the garbage killing people, they can't respire. It's not good for the neighborhood. ¿Qué, cuánto años tiene y qué tipo tiene aquí? Él tiene 15 años y nos dicen que nadie le enseña eso, solamente él viene con su voluntad a buscar vida, a buscar los plásticos. Para, y los metales de hierro. Después de que Haití prohibió el FOM y la funda plástica en el 2013, la prensa reportó que usted, en representación de la IRD, declaró que a pesar de la prohibición, el país, cito textualmente, el país ha reactivado de manera informal la exportación de plásticos hacia Haití. ¿Qué diferencia hay entre la exportación informal y el contrabando? Es básicamente lo mismo. La informalidad y el contrabando es lo mismo. ¿Y eso no es un crimen? Claro, es un crimen. Entonces, ¿cómo llega? No, crimen es un delito, no llega a niveles de crimen, pero es sí. Y de hecho, ahora el contrabando está tipificado como parte del lavado de activos en nuestro país. En Haití no sé. Pero lo que sí llamamos la atención es que la prohibición del FOM en Haití lo que provocó fue niveles de informalidad que le generan menos ingresos fiscales. Porque cuando tú restringes demasiado el comercio, y lo haces de una manera sin pensar en cuál es el impacto social que va a tener, lo que provoca es una desviación del comercio hacia la informalidad y sale perdiendo el propio Estado. ¿Es cierto que supone ese contrabando de FOM hacia Haití unos 60 o 70 millones de dólares al año de beneficio para 3 empresas dominicanas? Ay, no, yo no sé. ¿Para el de Haití? Aquí hay FOM producido en el país, pero hay FOM importado también. O sea, aquí se importa FOM. Pero cuando fuimos a Haití, cada vez que vimos un FOM, tenía una empresa dominicana. Qué bueno. Producción nacional. El problema del FOM es que para la venta internacional es un desastre. Nosotros hicimos una prueba. Y, por ejemplo, con 2 contenedores de 40 pies llenos de FOM, nosotros hacíamos una paca. Y con 35 pacas, un contenedor apenas llegaba a 13, 14, 16 toneladas. Volvemos al problema del transporte, del costo del transporte. ¿Y nadie aquí recibe FOM en el país? Que yo sepa, no. ¿Y qué se puede hacer con eso, entonces? Es un problema serio. ¿Tú crees que hay que prohibirlo? Yo entiendo que sí.
¿Por qué fue tan difícil convencer a que se reunieran con nosotros? Sobre todo que no han querido a ninguno de los productores de plástico y de foam. La verdad es que yo no puedo hablar por ellos. ¿Qué podemos hacer en este caso para poder tener una entrevista con Cameron? El que persiste triunfa. Yo no puedo obligarlo, tú tampoco, al final, no. Bueno, el plástico es un material, como varios, como el papel, el metal, etcétera, que tiene sus bondades. El plástico se utiliza para un montón de aplicaciones, por ejemplo, ha sido uno de los materiales que ha ayudado a limitar la deforestación de los bosques, debido a que ha sustituido parcialmente el papel. También ha ayudado a menguar un poco la matanza de elefantes, que por gente que estaba buscando el marfil. Sirve para producir piezas más livianas que se usan en la industria automotriz, para hacer los vehículos más livianos y más eficientes en cuanto a consumo de combustible, igual que los aviones. No es biodegradable, pero es algo que a veces se busca. O sea, cuando tú tienes una tubería de un edificio, tú no quieres que se degrade, tú quieres que se mantenga. El plástico no es sustituible ahora mismo. De hecho, el plástico está cada vez más en expansión. La República Dominicana tiene un problema con el plástico, un problema que se traduce en todas las esferas, desde las áreas protegidas, donde los ciudadanos que agotan las jornadas de visitación constantemente tiran todos sus desechos. Puedes coger, por ejemplo, el sector bananero, te vas a encontrar que todos los plásticos con que cubren los bananos están alrededor de las plantaciones. Las fundas plásticas ahora mismo se han convertido en una solución para el país, porque por primera vez nosotros estamos viendo que poblaciones con poco poder adquisitivo ya botan sus desechos en fundas plásticas. Hay que pagar la recogida de basura. Solo en el Distrito Nacional y un poco en Santiago se paga la basura en nuestro país. Porque no pensemos que hay que prohibir. Hay que usar racionalmente las cosas y no necesariamente con poner leyes que corten el progreso, porque las fundas se pueden reajustar y se pueden llevar de nuevo a las líneas de producción si logramos separarlas, recuperarlas, valorizarlas y hacer que las cosas marchen adecuadamente. Yo sé que es sencillo, sencillamente vamos a decir, vamos a prohibir esto, pero no te va a solucionar el problema. Todo causa un impacto ambiental. No se me pongan fundamentalistas, que no vamos a producir después. ¿Tú eres fundamentalista? Lo que lo genera un problema medioambiental porque se descarta de una manera irresponsable por el consumidor. ¿Entiendes? O sea, yo tener una botella de plástico aquí, al lado de mi silla, no está generando un impacto ambiental. Si lo tiro en la cañada, ahí sí, ¿entiendes? Es el mismo material. Entonces, tenemos que buscar una manera de que no llegue ahí. Porque no solamente esa botella, todos los materiales, si llegan a donde no tienen que llegar, van a causar un impacto. ¿Y en tu casa tú separas? Fundas, porque yo las reciclo en la fábrica. Porque, ¿dónde yo las...? ¿Y de orgánico, de lo inorgánico? Bueno, yo no tengo un... ¿Dónde yo puedo mandar el orgánico a hacer el compost? Ahora, ¿le yo estás si te... pidiendo algo al, consumi... yo si, yo al si consumidor te... que ni siquiera estás haciendo en tu casa? Sí, porque por eso es un problema de todo, ¿entiendes? Porque no hay infraestructura. Claro. Definitivamente es un problema de todos, pero también parece que es responsabilidad de nadie, y todo el mundo señala a otro. Por eso insistimos en encontrar algún lugar que sí se responsabiliza. Tiene tu vaina otra, ¿verdad? Tiene tu botella. Bien. Este es el único lugar en el país basura cero. ¿Y qué tiempo tienen ustedes en eso? Tenemos hasta desde finales de 2008, por ahí más o menos. ¿Una década? ¿Pero cómo se hacían antes? No, antes de esto teníamos basura por donde quiera, no separábamos, pero después que comenzamos ya a entender la contaminación que estaba produciendo la basura y las enfermedades que venían, que era por la basura, ahí fue donde nosotras como que nos involucramos. Nosotros, como familia, nos dimos cuenta tantas enfermedades que habían, que eran causadas por los desechos. Sí. Es un modelo bastante interesante porque hay otro pueblo del país que han intentado hacerlo antes, pero ha fracasado porque tal vez el gobierno de turno no le da seguimiento. ¿Cómo ustedes han logrado que en 10 años se mantenga? Lo hemos logrado porque tenemos el apoyo de director de aquí, del distrito, y también porque hay un grupo de mujeres dispuestas a trabajar. El grupo de mujeres del Club de Madres están dispuestas y siempre están ahí.
Basura Cero es una inquietud de las mujeres de las placetas, ya que nuestra comunidad era basura por doquier, los ríos, los patios de las casas, las calles, los caminos. No era un vertedero, eran cientos de vertederos. Nosotros somos el distrito municipal más limpio del país y es por el trabajo que hemos realizado. Estamos en el vertedero de las placetas, donde llegan todos los residuos sólidos que se recolectan dentro de nuestro distrito. Aquí podemos ver la separación de los plásticos, de todo tipo de plástico. Todo esto es plástico. Todo esto es plástico. Está dividido por colores y por números. Tenemos los colores más claros, que son los número uno, y ya los colores más oscuros, que son 2, 3 y 4. Y así son vendidos por colores. ¿Y qué vida tiene esta trinchera? Tiene aproximadamente a un año, 9 meses a un año de vida útil. No podemos decir que es la mejor manera de manejar la basura, okay, porque sabemos que eso contamina. Pero yo pienso que es la mejor forma de nosotros manejarlo, porque dentro de esta trinchera ya nosotros depositamos una capa de tierra y luego ya que no tiene vida útil también formamos una capa de árboles, donde nosotros sembramos árboles para que eso no tenga ningún tipo de contaminación. Y tratamos de educar a la comunidad también para que usen lo menos posible de plástico. ¿Ustedes saben qué es el medio ambiente? El medio ambiente es todo lo que nos rodea. ¿Saben cómo cuidarlo? Sí. ¿Cómo? Vamos a ver, ¿quién me puede decir cómo cuidar el medio ambiente? Tirar la basura en la calle y en el río. Muy bien. En el zafacón, sí. En el zafacón, sí. Los niños pequeñitos, ya ellos saben dónde tienen que poner su basura orgánica o inorgánico. Todo el mundo está motivado, se les enseña de que para adelante va el proyecto. Todo lo que utilizamos en el desayuno, la basura orgánica que utilizamos en el desayuno, ahora vamos a producir abono con ella. ¿Cuál tú crees que es la clave de por qué aquí ha funcionado? Porque nosotros estamos dispuestas y hemos seguido hacia adelante. No hemos tirado la toalla, como dicen algunos. Que hay personas que dicen, no, esto no se va a poder, pero si uno tiene la mente positiva, se puede lograr. Aunque no sea de una vez, aunque tome un tiempecito, no se puede lograr, solamente hay que tener la mentalidad positiva. Si viene cualquier que venga ahí, que cambie de sindicaturas, tiene que apoyarlo porque habemos más de 80 mujeres organizadas. En Latinoamérica, en Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina, en Estados Unidos, también en varios otros lugares, están trabajando el concepto Basura Cero. Ustedes dirán, las placetas es un modelo pequeño, es una ciudad pequeña, ¿cómo haremos eso a nivel grande, a gran escala? ¿Es posible? Es posible. San Francisco, California, es una ciudad con meta Basura Cero. Otras ciudades del mundo, por ejemplo, Buenos Aires, con idas y venidas por cambios de gobierno, es una ciudad con ley Basura Cero. Basura Cero es algo mundial. Nosotros acá tenemos la suerte de poder tener un modelo al cual visitar en República Dominicana. Cuando nosotros iniciamos decían, pero eso ocurre allá, en los países, pero aquí no. Ahora tenemos el modelo aquí y funciona. Con personas que no tienen quizás una calificación universitaria, pero tienen un corazón enorme, tienen voluntad de cambiar su ciudad, tienen voluntad de cambiar su comunidad, tienen ganas de tener una familia diferente. Y empezaron desde su casa a cambiar todo ese distrito municipal. En 2015, je me suis retrouvé à Rio. Je suis sorti un soir écouter un groupe de musique. Et j'ai pris une bière dans une canette d'alu. Je buvais ma bière en écoutant le groupe jouer. Et à côté de moi, j'avais une personne que je ne connaissais pas qui était là, qui attendait. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle voulait. Et quand j'ai fini ma bière, il m'a dit, est-ce que je peux prendre l'aluminium, la canette? Et j'ai dit oui, bien sûr. Et là, j'ai eu un flash. Et je me suis dit que le jour où on arrive à motiver les gens à ramasser le plastique comme ils sont motivés pour ramasser l'aluminium à Rio, on aura évacué tous les déchets plastiques de la planète.
Je me suis aperçu qu'à Rio, juste la collecte d'aluminium, ça donne du travail à 150 000 personnes. Que en muchos lugares del mundo hay recicladores de calle que hacen un trabajo crucial, muy importante y que la mayoría no da valor a este trabajo, pero van a colectar papel, vidrio, lata porque tiene valor. Y queremos hacer lo mismo con plástico. Y el problema del plástico es que para dar valor reciclándolo hay que segregarlo muy precisamente. Un vaso de eso de compota, me lo compran allá, un vaso le llevo. Así pudiera ser con el plástico, con todo lo que hay de reciclaje, porque supuestamente dice reciclaje. Pero si me ven, si me lo compran allá en la metalera o en la fábrica, pues mano a la obra. Nosotros buscamos una solución que permita no usar segregación. Entonces, mezclar todo tipo de plástico y transformarlo en algo comercial. Y lo más fácil para eso es energía. Y la idea es de descentralizar el tratamiento de basura, porque lo que no funciona son como infraestructuras gigantes al nivel nacional que implica mucho transporte, logística, segregación y al final eso no funciona. Aquí queremos hacer microplantas lo más cerca de la población posible para disminuir intermediarios, facilitar transporte y que la población puede beneficiar de esta nueva economía. Hay una confusión con lo que es reciclar y clasificar. O sea, reciclamos lo que transformamos un producto en otro. La población lo que hace es clasificar. Clasifica los diferentes residuos por grupos. Pueden ser o papel y cartón, o plásticos, o metales, etcétera, etcétera. Pero el país durante algún tiempo se dedicó exclusivamente a lavar, triturar, convertir en materia prima y exportar. O sea, exportábamos a China, por ejemplo, para que China no lo enviara de nuevo como producto terminado. Entonces nosotros, con la empresa nuestra, comenzamos a transformarlo ya como producto terminado para que se quede como un producto local, producto hecho en otro país. Yo soy de los que cree que los plásticos de un solo uso deben desaparecer. Es muy difícil caerle atrás también. Vienen muy contaminados también, con materia orgánica me refiero. Hay que utilizar agua en lavarlos, hay que... La recolección es casi imposible por el asunto del bajo valor que tienen, por su bajo peso. O sea que esos plásticos de un solo uso deben desaparecer. Del 20% que son plásticos, apenas se recupera un 4, un 5, un 6%. Y eso no es solamente una debilidad aquí en República Dominicana, es una responsabilidad global. Nosotros estamos planteando tres cosas que deben hacerse en este momento. Generar un valor al fond por volumen, porque nadie lo va a recoger porque no pesa, pero si se recoge por volumen, colocar un programa que le pague a recolectores por volumen del fond y comprometerse la industria a ir disminuyendo la cantidad de fond e ir sustituyendo por otro medio alternativo. Esa es la discusión que tenemos en este momento. ¿Cuándo es el momento apropiado para reducirlo hasta prohibirlo? O sea, que llegará un momento que se hay que prohibirlo. No, absolutamente. ¿Por qué esto es un problema? Yo siempre te he dicho como que uno tiene que irse a la causa de los problemas, como de dónde viene el problema. Entonces yo creo que lo primero es como echarme un poquito para atrás, tomar perspectiva. O sea, hoy en día nuestro planeta está al borde del colapso por distintas razones y en esencia es porque vivimos en un sistema que está poniendo al planeta como en jaque mate. ¿Por qué lo estamos poniendo en jaque mate? Porque es un sistema pensado en la acumulación sin límites, en un planeta con límites, en un planeta finito, donde los recursos no son ilimitados. Pero tenemos ya casi 100 años en un proceso brutal de extracción, transformación, distribución, consumo y desecho masivo, ¿verdad? Entonces, eso implica que el sistema tiene que cambiar. El 99% de todo lo que se compra y se vende termina en la basura en menos de un año. En menos de un año. Entonces,
Por eso es que hay que pensar en el problema como sistema, porque eso hace que cuando hablemos de reciclaje nos preguntemos, bueno, ¿esto puede resolver el problema? Igual, dentro del sistema habría que hacer cambios muy radicales. Es un problema de paradigma. O sea, tú puedes decir, bueno, pero ¿por qué nuestro sistema acaba con el planeta? Somos una parte de la naturaleza, ¿tú estás de acuerdo conmigo ahí? Estamos de acuerdo. ¿Necesitamos naturaleza para vivir? Estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo funciona la naturaleza? Uno de los principios básicos de la naturaleza es que en la naturaleza todo es biodegradable. En la naturaleza no existe el concepto de basura, no existe la contaminación. La mayor parte de la humanidad no ha vivido en un mundo con basura. Eso es producto de cómo el capitalismo evolucionó en los últimos 80 años. Entre un 40 y un 80% de toda la basura que hay en Duquesa es materia orgánica que debería ir a un campo de yuca o a un campo de plátano a abonar la tierra. En muchos países se ha esperado a que venga el gobierno que lo haga, pero también hay mucha gente que de manera individual empieza a hacer composta por su propia iniciativa. Yo vivo en Santo Domingo y yo tengo 3 años que los desechos orgánicos de mi casa no llegan al vertedero, no llegan a Duquesa. Nosotros los llevamos a un espacio donde los convertimos en abono. Hoy en día hay cada vez más gente tomando conciencia de esto. Ahora que yo solo hablo de este tema, toda la persona con la que yo hablo le interesa, toda la persona con la que yo hablo quiere empezar a compostear sus desechos. Hay un tema hay un poco de desinformación. La gente cree, hay un tema de falta de empoderamiento. La gente cree que solamente las soluciones pueden venir del gobierno. Si bien hay soluciones que deben venir del gobierno, hay un montón de cambios que son solamente una cuestión individual de tomar la decisión. Yo quiero vivir de otra manera. Y la gente lo hace. En la naturaleza nada está desconectado. Y así es que nosotros como ser humano tenemos que empezar a pensar. And I put my hopes onto one fact. We survived for a very long time. We are masters of survival. And we're reaching this moment where everybody on this planet understands that something is deadly wrong. ¿Y si no hacemos nada, qué pasa? Bueno, yo creo que va a llegar un punto también por la alta cantidad, que ya van a haber muchos procesos ecológicos de dinámica costera y especies que simplemente la vamos a tener que despedir, la vamos a perder. O sea, aquí yo he visto neonatos que no han podido salir del nido por todo el plástico que tienen arriba, neonatos de tortuga marina, crías. Ya se está viendo que hay peces que ya ingieren los microplásticos. Nosotros no comemos esos peces. Ya en órganos humanos se están encontrando micropartículas de plástico. Eso no sabemos todavía qué va a ser. ¿Va a ser cancerígeno? ¿Va a ser neurotóxico? ¿Va a ser qué? No lo sabemos simplemente. Entonces, puede ser muchas cosas que ahora mismo no las estamos contemplando. Yo sí creo que nosotros podemos, sea por fuerza de la ley, sea por fuerza de la conciencia ciudadana, formar generaciones que simplemente le digan que no a esto. Y aquí hay muchos negocios que como negocio, como iniciativa propia, han tomado la idea de que yo no voy a dar una bolsa plástica, yo no voy a vender este producto sobre empacado de esta forma. Y eso no ha mermado su caudal de negocio. Hasta donde yo sé, digamos, hasta lo ha valorizado mal. La gente lo ve con otro nivel de responsabilidad social. So you can expect an explosion of ideas. You can expect an explosion of new science. You can expect an explosion of new technology. And this is exactly what we at Pale are bidding on. And this is what we are exactly trying to expedite. The strength of every movement is biodiversity. And we need all these different people. We need all these different ideas. And we need a push coming from all layers of society. But we also need one strong strategy that holds it all together and goes into one direction. We won't fix this issue by cleaning up. We won't fix it by educating consumers in not littering. We will fix this by questioning everything what the material is. Fossil fuel-based plastic has to go. The time is up. Thank you.
Dicen que en 2050 va a haber más plástico que peces en el mar. Nosotros vivimos del océano. Cada tercer respiro que tomamos se lo debemos al océano. Y con el cambio climático, con la basura, con todas esas consecuencias que vienen sobre nosotros, yo no me puedo imaginar que el humano sea indiferente de por vida. Pasó esclavitud por muchas décadas y siglos, pero llegó un momento que la gente dijo ya. Igual que las mujeres no tenían derecho, ya. Yo estoy segura que estamos en ese punto y estamos criando niños desde las escuelas que esto no va a ser así, este no es el futuro nuestro. No es sostenible, es que no puede ser. Entonces miren cómo después de una tormenta había mucha lluvia, ni siquiera llegó a ser tormenta. ¿Cómo termina el mar aquí en San Gil? Y esos son probablemente kilómetros de sobre todo plástico y es una cosa impresionante. Todo eso vino desde el río Isabela, el río Sama, y eso es todo el consumo de plástico que hay, que viene de no solamente de lo que la gente tira en la cañada, sino viene del vertedero. Y es literalmente una isla de plástico.